Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hello, how are you doing? I'm fine. Hello, teacher. Hello, Marta Lidia. Hello. I think that the first one was Sonia, right? Hello, Carla. Ah, we have two Carlos, I remember. Okay. Yeah, there we go. You guys ready? Hello. Hello, Marcos Amilca. Good evening. Welcome. Thank you. Okay. Are you guys ready to start? A ver, ¿qué tal regresaron de esa larga, larga vacación? Vamos a ver. Bueno, por lo menos de los cursos de inglés, ¿verdad? Vacación. Ajá. Pero ¿qué tal? ¿Cómo están? How are you doing, guys? How do you feel now? How do you feel? Are you okay? Are you excited? Are you nervous? Okay, are you afraid? Or, I don't know, expecting for something? Well, I hope everybody is okay and everybody is excited because we are continuing the learning process. You know, when we learn language, if we don't practice, I know, it's kind of difficult. It's kind of difficult to remember or to have the structures and how to communicate the ideas. I know that. That is why we have to practice, okay? I know we are busy in our jobs, we are busy in our houses, but well, we're gonna try to do our best in this course, okay? Welcome to your Module 3, yay, we did it, you know, we did it, we did it. Welcome everyone. I'm seeing that we have some new people in this group. I see Carla Ayala, let's see, Jessica. Hello, Estela. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure. God bless you too. Okay. Let's see. Okay, the first thing I have to do is to call the roll, okay? So let me call the roll first, and then we're going to talk about the rules in this course. Voy a tomar primero la asistencia y después yo voy a hablar acerca de algunas cosas que tenemos que estar como así en sintonía, ¿verdad? Que todos nos entendamos. Yo sé que ustedes ya tuvieron una reunión de inducción, pero es necesario que pues aquí ya en el salón estemos de acuerdo, ¿verdad? En algunas reglas del curso. Bien, voy a comenzar llamando, tomando la asistencia, ¿verdad? Please turn on your cameras and say present when you hear your names, okay? Por favor, cuando yo llame su nombre, por favor, usted enciende su cámara. Quiero ver lo que es usted el que está ahí. Y dice presente, okay? Bien. Carol Yvette Chávez Reyes. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana del CID. Present, teacher. Ok, aquí es el detalle, ¿verdad? Es de del CID. Sí. Ok. Solo lo arreglo de una vez. Okay.
Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Not yet, okay. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Here, teacher, present. Okay, welcome, Iliana. Iris Marina Portillo de Reyes. Not yet. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Oh, there you are. Welcome good. Back. Good. Okay. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jessica, present, are you there? Teacher. Okay, present. There you are. Good. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Not yet. Okay. José Mauricio García Hernández. I'm here, teacher. Present. Okay, welcome, José Mauricio. Thank you. Julio César Ramírez Arevalo. Julio César Ramírez Arevalo. Dijo que tenía problemas de conexión, teacher. Oh, really? Maybe they are texting here and I haven't sent it. Okay. I don't have anything. Y le enviaron, ¿alguien hizo el favor de enviarle el link de la clase? ¿No? Bueno, creo que es el internet de él. No, oh, primero Dios se pueda unir pronto. Ok. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Presentation. Ok. Laura Margarita, welcome, Kenny, I'm sorry. Laura Margarita Claros de Hernández. Laura Margarita, not yet, okay. Lucía Azucena, chica de Claros. Present. Okay, welcome. Marcos Amilcar, okay. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Hi, present. Hello. Okay. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Okay, María Luz, welcome. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. There you are, welcome. Sandra Patricia Marroquín. I don't know how to pronounce this. It's Loa or Loais. Not yet. Okay. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Sonia Evelyn. Present, teacher. Okay, there you are. Welcome. Thank you. Yulisa Raquel García, perdón, es Cruz García. Present, teacher. Okay, welcome, Yulisa. Then we have three more here. Lisette del Carmen Hernandez, Miss Meat. Present, teacher. Okay, Lisette, happy to see you. Carla Raquel Mendoza Hernandez. Present, teacher. Okay. Carla Maria Ayala de Vázquez. Present. Okay, there we go. I think I mentioned everyone, right? Okay. Okay, people, I was talking about the rules. Yo estaba hablando que pues tenemos que hablar de los lineamientos, ¿verdad? De INSAFORP. Este curso es un curso que, aunque es online, no es que sea un curso a distancia, ¿verdad? Y que podamos nosotros decir, ah, hoy voy, no, hoy lo voy a ver, ah, no, ahí el video voy a ver, no. Este curso es online. No estamos persona a persona, ¿verdad? Pero prácticamente es un curso presencial. Usted tiene que estar aquí y participar, ¿verdad? Entonces, necesitamos hablar acerca de esos lineamientos. Déjenme llegar hasta ahí para comenzar. Ok. Voy a comenzar desde el principio. Vamos a ver. Permítanme.
antes de continuar ahí, todos tienen acceso a la plataforma, todos tienen acceso, han recibido todos los links. ¿Hay alguien que no pueda unirse al grupo? Por favor, me dicen, ¿ok? Yeah. Hay grupo de WhatsApp. Sí, hay grupo de WhatsApp. En el email tuvo que haberle llegado el link. Tengo que meterme. Espérame. Ahorita voy a verificar. No, me tengo que meter aquí. Ok. Bien, todos estamos inscritos en este programa de INSAFORT que se llama English for Work Program o Inglés para el Trabajo. Programa de Inglés para el Trabajo. You are enrolled in the Basic Module 3. Usted está inscrito en el curso básico módulo 3, ¿verdad? En ese es donde estamos ahorita, ese es nuestro nivel donde vamos a comenzar. My name is Carmen Idalia Beteta Molina. I love to be called as Teacher Carmen is okay, Teacher Beteta is okay. So you can call me as you want, as you prefer with those two names, okay? So let me show you my experience, just to introduce myself. Me voy a presentar un poquito, okay? Soy graduada en la licenciatura de Relaciones Públicas y de Comunicaciones. Tengo otros estudios de administración, mercadeo, y pues me he desarrollado en la enseñanza del idioma inglés desde el año 2015. He estado trabajando para diferentes universidades, ¿verdad? Y para diferentes escuelas de idiomas. He trabajado en organizaciones pequeñas y grandes, ¿verdad? Pero me he dedicado a la par de mi trabajo a enseñar inglés y he estudiado precisamente para eso, para la enseñanza del idioma inglés. En realidad enseño inglés desde que yo tenía como unos 15 años, más o menos. Lo enseñaba a niños que estudiaban a distancia y pues necesitaban refuerzos, ¿verdad? Me consiguieron a través de mi colegio, ¿verdad? Y así comencé y me gustó, ¿verdad? Y ya me quedé en este campo que es muy bonito, me encanta, ¿verdad? Me encanta compartir el conocimiento del idioma inglés y cada día se aprende. Cada día se aprende algo nuevo. El idioma, así como el español, que es tan complejo. El idioma español es un idioma tan complejo, así que yo los animo. Si usted sabe hablar inglés, perdón, español, usted definitivamente va a poder hablar inglés. ¿Por qué? Porque el español es mucho más difícil. Tenemos muchos más tiempos verbales, tenemos muchas más complicaciones, ¿verdad? Lo que es un poco diferente y pues que hay que acostumbrarse es la pronunciación, porque pues en los nativos, los que hablan el idioma nativo del inglés, pues dicen que no nos entienden, aunque por último yo sé que sí, uno se debe entender, ¿verdad? Pero hay que practicar para eso, ¿verdad? Entonces he trabajado en mercadotecnia también, he hecho otros trabajos, ¿verdad? Como fotografía, música, etcétera, y otras artes, ¿verdad? Estoy aquí para servirles. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, no se queden con esa pregunta, compártanmela. A mí me gusta que todos quedemos entendidos porque es la manera de aprender, ¿verdad? Resolviendo las dudas. Muy bien. Esa soy yo, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de los lineamientos y requerimientos. Bien, cuando usted se conecte, por favor, esto sí necesito que le pongan mucho coco porque estamos en constantes auditorías, tanto de INSAFOR como internas de nuestra escuela, de nuestra institución, en donde
verifican eso y es necesario que usted, cuando se conecte, escriba su nombre completo. Ahí donde le pide su nombre, por favor, si usted está inscrito como de inscrita como de casada, por favor póngalo, tal como aparece en su DUI. O como se inscribió, ¿verdad? Obviamente casi es como el DUI, ¿verdad? This meeting is being recorded. Okay. Los que están en la calidad de oyentes tienen que agregar esa palabra, oyente, ¿verdad? Oyente lo que quiere decir simple y sencillamente es que sus calificaciones y diplomas son exclusivos de la escuela, ¿verdad? Y pues los que están, los que no están como oyentes, están con el diploma de INSAFOR, ¿verdad? Bien, el requerimiento acá de la cámara encendida durante toda la sesión es necesario, es, podríamos decir, mandatorio. Muchas veces yo comprendo, ¿verdad?, que pues los datos se nos van cuando hay video y mucha carga de downloading, ¿verdad? De mucho dato que va consumiendo, más que la teacher, ¿verdad? Se pone a jugar y toda la cuestión, entonces pone a todos a jugar y consume. Yo sé, y muchas veces tenemos, incluso a mí me ha tocado, ¿verdad? Quitar el video para que corra alguna aplicación, pero en su generalidad, por favor, mantenga su cámara encendida. No dejen solita a la teacher ahí, ¿verdad? Así que todos nos tenemos que ver, sonreírnos y pues estar en constante participación. Bien. La siguiente es minimizar el sonido ambiente lo más posible. Minimizar, pues la palabra lo dice, ¿verdad? Hay muchas cosas que no están en nuestra mano, yo comprendo, pero por favor dele de comer a su mascota antes de que comience la clase, por favor, si lo tiene que chinear o tenerlo entre los pies, téngalo, pero que no haga bulla, ¿verdad? No por usted, porque usted está acostumbrado a su mascota, al ladrido, al miau, ¿verdad? Al perico, lo que sea, pero los demás pues nos afectan el audio, ¿verdad? Para que todos comprendamos y estemos sin interrupción. La participación activa, eso es siempre, ¿verdad? No se me escondan para participar, ¿verdad? Bien, hablemos acerca de la asistencia. Yo creo que eso ya lo saben, pero es necesario que lo oigan de su teacher. La asistencia es el 100% de las clases. 100% pues significa 100%, o sea, todos los días que hay clases son 20 videoconferencias, 120 minutos cada videoconferencia, 3000 fichas de minutos en cada curso, debemos de estar en el 100%. Es lo que yo les decía, que este es como, es online, pero es presencial, ¿verdad? No es a distancia. Probablemente ustedes escucharon o han escuchado que, ay, sí, al 80% y te pasan. Tenga mucho cuidado. Sí, sí es cierto, porque no puedo yo decir el contrario. Puede llegar a un 80%, pero ¿qué quiere decir eso? Imagínese que usted ahora, ay, yo tengo sueño, vengo con un gran dolor de cabeza, no me voy a conectar. ¿Y qué tal si cuando realmente Dios no quiera, una enfermedad, una emergencia, el tráfico no lo dejó, etcétera? Cosas que no están en su mano controlar y precisamente a usted le faltaban tantos minutos para completar el 80%, así para pasar raspadito. Entonces les toca decir bye bye, ¿verdad? Al curso. Así que no queremos llegar a eso. Administren bien su tiempo, ¿verdad? Para que podamos estar en el 100% de las clases. No solamente se toma la asistencia de que usted está presente, sino que cumpla con los 120 minutos. La asistencia se toma en tres ocasiones, a las 8, a las 9,
a las 9:55, ¿verdad? Voy a procurar que sean esas horas, ayúdenme por favor, a veces se nos va el pero es necesario, porque imagínense después, qué sé yo, llueve y nos corta la videoconferencia y no se tomó a las 9, ¿no? Entonces, por favor, cuando vayan a hacer las 9, hey, teacher, asistencia, por favor, ¿verdad? Ayúdenme. Bien, se toma como válida la asistencia, que a usted le aparece el chequecito en el sistema, cuando usted dice presente. Si usted no dice presente, aunque esté allí su nombre con su cámara apagada o su cámara encendida y usted en otro, ¿verdad? No sé, viendo para otro lado, no sé. No se toma como presente, ¿verdad? Así que vamos a ver. La sesión es uno a uno. Hay una sesión de consultas al final de la clase. Ahí vamos a ir llevando el orden de un listado, ¿ok? En este caso, la primera es Carol y Beth, que le tocaría el día de hoy su sesión uno a uno, ¿verdad? A cada participante se le da 10 minutos para que usted me pueda preguntar lo que usted necesite saber acerca del tema de la clase que usted no haya comprendido, ¿verdad? Si quiere una práctica de una conversación que hayamos visto o pronunciaciones de palabras, etcétera. Usted aclara dudas, ¿verdad? Ahí viene lo bonito que la teacher no les puede decir, aunque me manden, y es bueno, y necesito que me notifiquen que no, por A o por B, no van a conectarse o tienen el problema de conexión, pero no les puedo decir, ah, vaya, entonces, chévere, no pasa nada, no puedo. La asistencia le va a quedar ausente, ¿verdad? Pero yo sí le puedo proporcionar lo que hayamos visto, ¿verdad? Usted va al video de la clase anterior, le indico el tema con todo gusto, ¿verdad? Lo pongo al día, no hay ningún problema. Pero después que usted hace su parte también, ¿verdad? Bien, tenemos tareas y evaluaciones que realizar, ¿verdad? Porque esto pues, es evaluado. Entonces, es necesario que obtengamos el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Estas tareas están en la plataforma exactamente después de cada clase, ¿verdad? Usted va a resolver su tarea. ¿Por qué después de cada clase? Porque a muchos les ha pasado y no me van a dejar mentir que ahí está la teacher el viernes. Mire, no ha subido su tarea, suba su tarea y se quedan sin la nota, ¿verdad? Entonces, por favor, las tareas se encuentran en la plataforma y después de cada clase usted la realiza. La encuentran exactamente a la par, ¿verdad? A la par de donde está videoconferencia y tarea. Bien. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completamente antes de cada viernes a la medianoche. No cambié las fechas, perdónenme. Perdónenme. Estas fechas no, se las voy a confirmar en un momentito. Que las tengo en otro archivo. ¿Ok? Yo dije que largo este curso. No, hombre, de todo el año, digo, ay no, qué pena, niños, no, vaya, perdón, no cambié las fechas, es que lo tengo en otro archivo, el archivo que enviaron, pero no lo pasé para este mío. Ajá, ¿alguien tiene problemas también? No, a ver, sí, ahorita permítanme. Ok, bien, la fecha límite se las voy a confirmar, pero es exactamente la segunda semana, o sea, ahorita estamos a 25, déjenme abrir aquí, ¿para qué voy a ir a abrir el otro? 25 quiere decir que ustedes el 4, ¿verdad? De febrero, ya está el midterm exam, el midterm lo tienen que haber subido. Las clases todas, ¿verdad? La unidad 1 el viernes, este viernes ya tiene que estar
por lo menos hasta la tarea 4, porque vamos a ir terminando el lunes 24 la unidad 1, ¿verdad? Entonces, permítanme, voy a pasar a febrero para ver la otra fecha. Y la otra fecha pues es el 21, ¿verdad? El 21 de febrero. El 21 de febrero va a ser que es nuestro día final. Ese día 21 también se realiza la encuesta de satisfacción. Hoy en ese día procuren desde ya decirle a todo medio mundo, usted no está disponible para ese día a las 8 de la noche, usted está aquí, ¿verdad? Bien, el manual creo que ya lo enviaron por el grupo de WhatsApp. Ustedes tienen la disponibilidad también de bajarlo de la plataforma o verlo en la plataforma, mantenerlo ahí, ¿verdad? Por situaciones de espacio. Y si tiene una buena carga del internet, pues la puede usar perfectamente desde la plataforma, ¿verdad? Lo que usamos acá no es de terceros, ¿verdad? Aquí no vamos a poner música, por ejemplo, o no vamos a poner videos que por copyright no se puedan poner, porque acuérdense que subimos este video a YouTube, ¿verdad? Y no queremos que nos veten de ahí, ¿verdad? Bien, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntitas? ¿O preguntonas? No. Preguntas grandes. Todo claro. Vaya, tío. Muy bien. Vamos al que sí. Bien, acerca de Zoom. Nosotros tenemos el botón silencio, o sea, encima de su micrófono que les aparece, a algunos que les aparece el cordón arriba de menú, ¿verdad? Dice desactivar audio. A mí me gusta que lo tengan abierto para participar en el momento que ustedes necesiten, pero obviamente por situaciones de minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Pues utilizamos silencio. Si sabemos que alrededor de nosotros pues hay bulla, por favor seamos conscientes. Esto es de conciencia, ¿verdad? Es de estar alerta para no molestar a los demás. Y pues cuando usted va a hablar, pues lo abre, ¿verdad? Lo activa. Bien, la cámara, pues ya dijimos, ahí está, debe estar encendida. Si por A o por B tiene que detener su video, usted se va ahí en la camarita, en el cordón de menú, ahí dice detener video, ¿verdad? Chat, tenemos un chat aquí en el Zoom, en donde vamos a hacer algunos ejercicios, pero también es un medio de consulta, ¿verdad? Es un medio donde usted me puede hacer preguntas. También tenemos las reacciones, ¿verdad? Donde usted puede levantar la mano si ve que hay mucha saturación de pregunta o de interacción. Entonces usted puede levantar la mano, ¿verdad? Para pedir la palabra. Esas están precisamente así se llaman, reacciones, ¿verdad? En los tres puntitos que están ahí, más creo que les salen, ¿verdad? Bien. No, en el teléfono sale directamente ahí las reacciones. Bien, los breakout rooms. ¿Qué es un breakout room? Es un espacio en donde nos vamos a dividir, todo el grupo, nos vamos a dividir en pequeños grupos para que ustedes puedan practicar. Por favor, en eso sí yo les suplico, les solicito que por amor y por respeto a su compañero vaya directo, ¿verdad? A la práctica, ¿verdad? No se quede ahí que el pobre es su compañero está, es que a ver qué se hizo, quizás se levantó. Sí, muchas veces comprendo, pues, pero avísenle a su compañero, díganle, mire, ya no aguanto, necesito ir al baño, ¿verdad? No, tampoco, pero, o sea, cosas así, ¿verdad? Muy extremas, ¿verdad? Entonces ustedes, pero la idea es que hay que practicar, ¿verdad? Entonces los breakout rooms son el espacio en donde usted puede practicar libremente, ¿verdad? Ahí en los breakout rooms, usted puede pedir, llamarme desde ahí para que yo llegue si ustedes tienen alguna duda en el botón Ask for Help o pedir ayuda, ¿verdad? Bien. Hasta acá, ¿preguntas?
Yo tengo una consulta. Dígame, Carla. El link que se ha enviado para de ahora es el de todo el curso. Sí. Con este mismo se entra, no se cambia. Correcto. Así es. Gracias. En ese mismo es repetitivo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No preguntas? Bien. Entonces hablemos de este curso, ¿verdad? Comencemos con este curso. So welcome everybody to Beginners 3. Yes, we are on Beginners 3. So ahora ya podemos decir muchas más cosas de las que decíamos antes de habernos inscrito al curso de INSA 4, ¿verdad? Así que bienvenidos sean todos al curso de Principiantes 3. Esta es la portada de su manual, ¿ok? Vamos a hablar un poquito acerca de su manual. El manual contiene en la página 6 un mapa. Ese mapa es para que usted se guíe, ¿verdad? Y vea ahí el objetivo que usted que se pretende lograr con al estudiar tal tema, ¿verdad? Por ejemplo, la unidad 1 trae, quiero irme ahí, voy a irme para allá para que ustedes lo vean. Ok. Aquí lo tenemos. Entonces, bien, aquí tenemos la unidad, perdón, aquí ya estaba en la página 9 donde vamos a comenzar la clase de hoy. Este es el mapita que les digo. Miren, es un cuadro en donde ustedes van a encontrar, miren, objetivos, ¿verdad? Y lo que se pretende que usted desarrolle, ¿verdad? Al estudiar cada tema. For example, unit 1. Vamos a ver como ejemplo. Unidad 1 dice company identity. Lo que vamos a ver en este tema, bueno, state an effective business mission and vision statement. Explain the impact of core values in the company culture and its employees. Describe how my department relates to others in the organization. Write a short paragraph about the reputation of my company. Y también el vocabulario, ¿verdad? El vocabulario meta que debemos desarrollar. For example, core values like responsibility, innovation, punctuality, loyalty, etc. You see all the things that we are going to learn. Aquí pueden ver todas las cosas que vamos a aprender en el vocabulario para esta unidad, ¿verdad? Acordémonos que este programa está construido por bloques, ¿verdad? Por bloques. Base, luego vamos desarrollando, desarrollando y ampliando, expandiendo el vocabulario. Entonces, este mapita es el que les va a dar la pauta para decir, ah, pues sí aprendí, ¿verdad? Porque es lo, el objetivo de cada tema, usted se va guiando ahí, ¿verdad? En la página 7, siempre en el mapita usted encuentra la gramática meta, ¿verdad? Que vamos a estudiar. Hay algunos ejercicios de listening que vienen los links en el desarrollo del, manual de su libro, ¿verdad? Y las actividades de reading y lo que se pretende, o los objetivos, ¿verdad? De reading y el objetivo de writing o la actividad de writing, de escritura, ¿verdad? Para esa unidad. Ok, ahí viene bien detalladito, así que no hay dónde perderse. Bien, esa es la página 6 y 7. Luego en la página 9 vamos a comenzar la unidad 1. Bien, ahora ya hablamos de el manual, pero quiero decirles algo acerca del manual. El manual está dividido en 4 unidades, así como nuestra plataforma tiene 4 secciones, ¿verdad? Cada sección de la plataforma coincide con cada unidad de el manual, ¿verdad? Y los ejercicios que vamos desarrollando están relacionados unos con los otros. La idea acá es cumplir los objetivos, bien, de aprendizaje. Bueno, vamos entonces.
luego de ubicarlos con el manual. ¿Sí saben dónde encontrar el manual en la plataforma? No, eso lo iba a consultar. Okay. Que vamos dónde, a abrir dónde la... estaba. Ok, vamos a abrir la plataforma. ¿Ya todos accesaron a su plataforma? Yes. Okay. Bien, bien, bien. Entonces, al accesar, vamos a dar como un tour pequeñito, ¿ok? La idea acá en la plataforma es que usted trabaje de forma personal, ¿verdad? Permítame, voy a compartir pantalla. Ok. Acá tenemos nuestra plataforma. Usted pone en el browser online.inglescorporativo.net y le va a aparecer el acceso para que usted ingrese con su usuario. Su usuario es su correo electrónico y su contraseña que usted le haya puesto, ¿verdad? Bien. Cuando usted entra, lo primero que le va a aparecer es esto. Ya, déjenme ir ahí. Cuando usted entra, le aparece esto, que está dividido en cuatro secciones, ¿verdad? Tenemos Section 1, Section 2, Section 3, Section 4. Estábamos hablando de las unidades, ¿verdad? Esta, como es la mía, pues hasta tengo de instructor y eso, pero... El manual del estudiante está acá, Student's Manual P3 or Beginner's 3. ¿Ven? Este label, this label that you're seeing here, esta viñeta que están viendo acá, dice Student's Manual. Y ahí les aparece su manual. Ok. ¿Estamos correctos todos? ¿Ya pudieron accesar todos? Yes. Ok, perfecto. La otra cosa que vamos a hablar acerca de nuestro manual es que hay un índice, ¿verdad? Donde usted se puede ubicar en las cuatro secciones y cada sección, pues, cada tema en la unidad trae... está lleno de puros ejercicios, ¿verdad? Aquí no hay mucha teoría, es puros ejercicios, ¿ok? Es una pequeña aclaración, digamos, de gramática, solo para que usted, porque lo desarrollamos acá, ¿verdad? Porque lo desarrollamos acá. Tenemos esta otra, vamos ahora a la plataforma en donde dice discussion. Discussion es el área en donde su teacher les va a poner una pregunta o un ejercicio que usted va a desarrollar en su tiempo libre, ¿verdad? Eso no lo evalúa del todo el teacher, ¿verdad? Sino que queda registrado en el sistema de que usted participó, ¿ok? Así que usted... entra a las discusiones, aquí dice todos los temas, cuando la teacher haya puesto todo, usted al darle acá, le van a aparecer todos los temas que la teacher haya puesto acá, ¿verdad? Y le va a decir la teacher, bueno, ya les puse una discusión, todos entren y van a hacerlo, ¿verdad? Usualmente es para los fines de semana o para algunas clases, ¿ok? Bien, me voy a salir de acá, ¿hay alguna pregunta? Aquí en la plataforma también pueden ver su progreso, ¿ok? Bien, en lo del curso lo que les decía, que exactamente después de la clase está la tarea. Miren, entra a la sección 1, por ejemplo, ¿verdad? Entramos a la unidad 1. Y acá encontramos, miren, tenemos la videoconferencia y la tarea.
videoconferencia y tarea. Videoconferencia y tarea. La videoconferencia va a estar subida hasta el día siguiente para que ustedes puedan ponerse al día, ¿verdad? Volverlo a ver el video para resolver dudas, etcétera. Para reafirmar el conocimiento, ¿verdad? O para poder desarrollar su tarea. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿O vamos bien? Teacher, dígame si, si hemos olvidado la contraseña para entrar a la plataforma. Ahí sí me agarra en curva. Kenny, la voy a reportar, que le contacten mañana, ¿verdad? Para ayudarle a que pueda renovar el acceso. Uh-huh. Exacto. Ah, okay. Uh-huh. Gracias. Bien, Kenny. Espérenme, quiero ver si aparece acá una cuestión. Cuando ingresan, no sé, yo porque permanezco dentro y me cuesta volver a hacer todo, no me cuesta, sino que tarda. No sé si se han fijado todos los que ya entraron donde decía ingresar, si había algún, ha olvidado su contraseña. No, sí, no me teacher. Sí. Hay opción. Ah, pues sí. Kenny, puede probar ahí. Puede probar en ha olvidado la contraseña. Ok, voy a probar. Ok, me avisa no, si logra entrar. No sé si la cambió, pero nos habían dado una genérica, Kenny. Esa misma, ¿verdad? No. Sí, esa no, misma. Dos, digo, hasta el 5. Ajá, yo con la misma pude entrar. Así es. Sí, ah, ok, voy a probar. No fue reporte. Ajá. Ok. Gracias. Pruebe, Kenny, para que veamos y que todos estemos dentro, ¿verdad? Bien, ahora sí, let's jump into the unit one. Yes, unit one. Okay, let's see. Uh-huh. So we were talking about unit one is about company identity. You remember? I said just a minute ago, some minutes ago. Let me go here. Okay, here we go. Me siento que ya va a entrar y cuesta, ¿verdad? Siempre se tarda al cargar. Bien. Pues como decía que tenemos las cuatro unidades son estas, ¿verdad? Company identity, socializing, communication at the workplace, and travel plans. Eso es lo que vamos a ver en este curso, ¿verdad? Estas son las cuatro unidades que vamos a ver. En este curso vamos a ver el tiempo pasado de los verbos, que es muy importante, sirve, pero básicamente, tanto como el presente, ¿verdad? El pasado y el presente son tiempos que los estamos constantemente utilizando para contar historia, ¿verdad? Porque a todos nos gusta comunicarnos y contar lo que nos ha sucedido, ¿verdad? O lo que hacemos, lo que hicimos en nuestro trabajo o que necesitamos reportar, ¿verdad? Bien, entonces tenemos, estas son nuestras cuatro unidades. La primera unidad, the first unit, ¿ok? Today is January the 25th of 2022, I'm sorry. And the topic is the company identity of unit one, the objective of the whole unit. Let's talk about the objective of the whole unit. The students will be able to identify the core values in the company and the impact on the company culture and its employees. This is our main purpose. Starting this unit, okay?
Entonces, vamos a aprender acerca de los valores, la misión, los propósitos de la compañía. Ok, ¿cómo se expresa eso? Ok, yeah. So, let's talk about the first topic of Unit 1. The first topic of Unit 1 is how to use infinitives. This is your video conference number one, your class number one. So, the topic for today is how to use infinitives. What's the topic? How to use infinitives. What is the topic for today? How to use infinitives. Great, great. Let's start by, do you know what does identity mean? ¿Saben ustedes qué significa identity? ¿Podrían tratar de explicarlo a little in English? What do you think is identity? Identity. It's personal. Okay, like personal information. Yes. Okay, so it means who you are, right? Great. Okay, let's see. What do you think, Marta Lidia, that identity is? Identity. Lo voy a volver a poner atrás este. This word. Identity. What do you think this is? Okay, no problem, Marta Lidia. Identidad, right? Identity. Identity. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de qué significa identity? But let's try to say this in simple words in English. Let's try. Quebrémonos ahorita el seso para que el coco, ajá, para que pensemos. What is identity? Mm-hmm. Someone said. It's a part of the culture of the company. Great. A part of the culture of the company. Great. Uy. Culture of the company. It's not that I cannot type. The thing is that my keyboard is kind of lazy. Okay. No es que no yo que no pueda digitar, es que el teclado es algo así aragán. Vamos a ver. Sí, teacher, díganme ustedes, hombre, denme ánimo. Okay, a part of the culture of the company. Culture, identity. Good, those are kind of related words. Son palabras relacionadas. Culture, identity. Good. Mm-hmm. Identity, someone said, personal information. Okay, personal information. Y yo le pondría who you are, okay? Teacher. Mm-hmm. Tell me. Tengo un problema con la plataforma. Yo tampoco puedo acceder. Antes, en mi módulo anterior, pues, siempre pues accedía normalmente. Incluso antes de iniciar ya las clases hoy, me metí un día de estos y pude ingresar. Pero ahora cuando ingreso a la contraseña, me dice no ha podido iniciar su sesión. No sé si será que también le pasa a la compañera lo mismo, será algún problema que hay en la plataforma ahorita o qué pasará. No porque creo que sea. Ya la pude restablecer porque sí la había cambiado, pero se me olvidó. Pero la restablecí. Ajá, yo no la he cambiado. Se supone que vamos a entrar con la genérica 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Ok, ajá. Uh-huh. Y le ingreso esa no se ha podido iniciar tu sesión y que se ha bloqueado temporalmente. Intenta nuevamente en 30 minutos. Oh, ahí sí ya vamos a tener el detalle de que si no se restablece, bueno, hay que volver a intentar en 30 minutos. Si eso pues no se restablece, yo la voy a reportar, Yulisa, para que le ayuden el día de mañana. Hoy. Bueno, gracias. Muy bien. Puede ser también que el usuario que está ingresando no sea el que está registrado.
Bueno, siempre ha sido el mismo correo, ¿verdad? Con ajá, el correo de contacto. Ajá, eso es sí. Lo que necesita ingresar. Ajá, siempre me he cambiado solo el único correo que tengo, ¿verdad? Ah, ok. Ok, bueno. Entonces ya descartando ese situación, entonces yo lo voy a reportar, Yulisa, para que le ayuden. Ok. Ok. Bien. Ok, then. Entonces, Yulisa, ahorita estamos prácticamente acá, ¿verdad? No va a poder quizás realizar la tarea ahora, pero el día de mañana cuando ya se restablezca, la podrá hacer. Esa sería la única cosa que vamos a hacer el día de hoy en la plataforma, aparte de usar el manual. Pero, ¿usted ya se agregó al grupo de WhatsApp? Sí. ¿Allí en el grupo de WhatsApp ya encontró el manual? Ahí lo tenemos también. Para que usted lo pueda abrir desde su teléfono o desde la computadora. Sí. Sí, ok, muy bien. Entonces ahí ya resolvemos, Yulisa. Bien. Volviendo entonces a Company Identity. The culture of the company, right? The culture of the company. It's a very good related word for identity, culture. If we talk about ourselves, what or who we are, right? So in this case, what the company is known for or what is the company that you work for, right? So that's company identity. So we are going to talk about how to express related things about the company identity, our own company identity, okay? And we're going to talk also about some other situations in our jobs to relate or to talk about this culture, okay? What's the culture in your companies? El objetivo para la clase de hoy, the objective for today's class is that you will be able to use infinitive to talk about your company's vision and mission statements. La idea es que al final de esta clase podamos hacer una misión, ¿verdad? Redactarla. Okay. Nuestra agenda ya pasamos dos puntos, tres puntos, ¿verdad? Ya pasamos los requerimientos de la presentación de los requerimientos del curso, la introducción a la unidad 1, el objetivo de la clase. Y ya comenzamos en la unidad 1 a contestar algunas preguntas para entrar. Bien, veamos acá. Acá tenemos dos preguntas muy importantes. Veamos. Do you know what the mission is? Do you know what the vision is in your company? Or do you know the mission of your company? Do you know the vision of your company? Do you memorize the mission? Do you memorize the vision? Vamos a ver acá. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? Is it important for staff to know the mission and vision of the company? What do you think, guys? What do you think? Is it important for the people who work in the company to know the mission and vision of the company? What do you think? Let's listen to Sandra Patricia. What do you think? Good night, teacher. Good evening. Okay. Yes, it's important for staff to know the mission and vision of the company. Okay, can you tell me why? How does your return work that work day the company close? I don't know, teacher. Okay, why do you think that it could be so important for everyone to know what the vision is? Por ejemplo, ¿creen ustedes que es importante que todo el personal sepa la visión de la compañía? Yes. Yes.
Teacher, why do you think, tell me. To be clear about the objective of the company. Okay, yeah, that's a good point. To be clear, right? To know where the company wants to go or wants to be, right? Mm-hmm. Yes, good point. So what do you think the mission of a company is? Let's hear, vamos a ver a quién le preguntamos. Marielos. What is a mission of a company? ¿Qué es a mission statement? Mission statement. Statement es el enunciado, ¿verdad? Statement es el párrafo que se redacta, ¿verdad? Que se llama misión. Mission. So, what is a mission statement? Sonia Evelyn? No, no, we cannot hear you, Marielos. Hola. There you are. Now we can hear you. Goals to meet. Again? Goals to meet. Mission. Goes to meet the objectives. Mm-hmm. Okay, yeah, correct. Correct, yeah, it's a very good definition. Mm-hmm. Even though that's kind of the expression, right? What it expresses, right? Mm-hmm. Okay, now, Mariela was saying, Marielos was saying something too. What did you say? And you repeat, Marielos. No logra conectar el micro. Oh, okay. Sí. Estaba preguntando sobre lo de la visión. La misión, ajá. The mission. Mission. Es que todos logremos aprender un poquito de inglés. Oh, okay, here in the class. It's our mission, right? Yes, to learn English. Yeah, you see, we are using one verb, to learn, okay? So yes, that's our mission in this course. But we are talking about a mission and a vision statement in a company. Okay, let's hear Lisette. Lisette del Carmen, what is a mission statement? Sorry. I mean, okay. I'm sorry, but what is a statement? A statement es el párrafo o la declaración de la misión. El párrafo, redactar la misión. Okay, you. You question about my job. Pues de ahí podría provenir su concepto de qué es una misión. So if you want to say that, yes, it's okay. Tell us. Okay, I answer the question. For me, the mission is that the company
Mm-hmm. One for the client, for the customer. Okay. Good. Good. In this case, we're talking about purpose, right? That's the purpose of the company, the mission, right? The mission is the purpose. They do what the consumers or the clients want. So they want to satisfy the needs of their clients, right? Okay, yes, that's the purpose. So we see that it is important for staff to know the mission and vision of the company, because in that way, all the staff, the whole staff is aimed to get the objectives of the company. And someone said meet the objectives of the company, okay? So yes, correct. So how does your everyday work take the company closer to the vision? ¿Cómo es que su trabajo o que usted hace sus actividades diarias en su trabajo llevan a la compañía más cerca de ese objetivo, de la visión? How does your everyday work take the company closer to the vision of your company? Vamos a ver, let's hear José Mauricio. Can you tell us something about how does your everyday work take the company closer to the vision of your company? Yes, the teacher, sorry. Okay. Provide excellent care. Okay, you provide the customer's care, okay? Yeah, that's a very good. I mean, it's a column, right? And these days, if you don't have good customer service, I think you are not helping. In this case, that's your work. So you take your company closer to the purpose, closer to the place they want to be, right, in the future. Okay, Estela, how does your everyday work take the company closer to the vision? Okay, I think my activities help to the company to get the vision, because I have to communication with people, and they are our customers, and the vision in the university is to do a good service to the student, to the participants in the course, etc. Okay. Okay, very good. Excellent, Estela. Excellent. There is nothing to add to your point. Very good. So now, guys, we are going to practice a little conversation, a short conversation that we have on page number 9 in our manuals. And there we are going to learn what a mission and visions are. Okay, a vision statement are. So we want to go to page number 9 in our manuals. Okay, so let's go there and let's read first, okay? Here we are. Okay, let's read the instructions here. It says, who wants to read the instruction? It is Marina. Can you read the instructions of this activity number 2 and page number 9? Hi, teacher. Hi.
Can you read the instructions? The instructions here. Hola. Hello, Iris. We hear you. Hoy sí, le escucho, teacher. Okay. Can you read the instructions for this activity, please? Okay. Mis actividades. Yes. Number two. Just read the instructions. Lea las instrucciones para esta actividad, por favor. Read the instructions for this activity. Okay. Listen to your teacher read the conversation, the practice with a partner. With a partner, okay. With a partner. Very good. So let me read it back, and it says, listen to your teacher and read the conversation. Then practice with a partner, okay? So let me read now. Diana and Celia are talking about what is going to happen, okay? So did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right, our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, vamos a leerlo más despacio. Did you hear about the visit of the manager today? I did. The list. Thank you. Oh my God, thank you. Voy a suspender esto porque es necesario que tome la asistencia. Ok. Sí, es gracias. Gracias. Vamos a ver. Carolibet Chávez Reyes. Present, teacher. Okay. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Delmi. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present, teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present, teacher. Okay, Guadalupe. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Ileana Carolina. Iris Marina Portillo de Reyes. Present, teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. Okay, welcome. José Mauricio García Hernández. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Lucía Azucena, ¿no está? Present, teacher. Oh, ok, y es chica, ¿verdad? No es chicas. Chicas, sin ese. Ok, ok. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Ok. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Ok. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Ok. Sandra Patricia Marroquín. Aquí quiero que me ayuden. Si es Loais o Loa. Present, teacher. Es Loais. Loais. Ok, muy bien. Ajá. So, es primera vez que oigo ese apellido. Muy bonito, Loais. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present, teacher.
Okay. Yulisa, Raquel. Present, teacher. Cruz García. Gracias, Yulisa. Bien. Lizeth del Carmen Hernández, Miss Mead. Present, teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present, teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, ahí estamos. Thank you very much for reminding me about the taking the attendance. So now we're going to continue with this conversation because we want to go to the breakout rooms to practice the conversation and to do the activities because we want to know how to use the infinitives, right? That's our main topic for this class, how to use infinitives. Let's see in the conversation, okay? Let's see in the conversation. So in a mission and a vision statement, we use the infinitives. Entonces, uno de los usos de los infinitivos está acá. So, veamos, leamos y comprendamos la conversación que tienen ellas dos, Diana and Celia. Diana and Celia are talking. So let's hear again, lo voy a leer despacio. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists, and our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Ok, voy a dar ahorita 30 segundos para que lo lean así. Everybody, pero quiero verlos con sus labios moviéndose, ok. Okay, good. Now we are going to practice this conversation in the breakout rooms. Pero antes que nos vayamos al breakout room a practicar esta conversación, quiero que se fijen. I want you to focus in these two words, to make, to become, okay? To make, to become. And all the verbs that you find out in this conversation. For example, you are going to find some others. For example, to answer. What other do you find out? ¿Qué otros se encuentran? Will be. Mm-hmm. Will be. Will be. In the mission. No. In the check. Mission. Or to be. To become. To become. Mm-hmm. To get. To check out. To check out. To answer. Entonces, aquí cada verbo, ¿ok? Está acompañado
que está acompañado con un to, no todos están como un infinitivo, ¿verdad? Pero en su generalidad, el infinitivo lleva to, ¿ok? En su generalidad, este es un uso. El uso en la redacción de la misión y de la visión, utilizamos verbos infinitivos acompañados del to, ¿ok? Bien, ese es solo para que le pongan un poquito de atención a eso. Ok, nos vamos al breakout room y a practicar la conversación. Ok, va a quedar uno de tres. Y de ahí los demás en parejas. Vamos a practicar la conversación. We are going to practice the conversation as much as we can. Ok, as much as we can. Esperen hasta que la teacher les diga, ok, regresen, ¿verdad? Para que se vengan para acá de regreso a la sala principal, to the main room. ¿Qué quiere decir eso? Que termina una vez, ah, ya terminamos. Ah, pues sí, va, qué chévere. No. Volver a empezar, turno usted, turno yo y volvemos a empezar, ¿ok? A practicar lo más posible, ¿ok? Solo una pregunta, ¿hay alguna duda del vocabulario que hay en la conversación antes que nos vayamos? Yes, teacher, I have a question. Tell me. I forgot what is... Guest. Guests es huésped. Okay. Okay. Thanks. There you go. The pronunciation and write or you need to describe where your business exists or excites. No, exist. Exist. Ah, mm-hmm. Okay. Thank you. Yes. There you go. Teacher. Tell me. Is a long practice vocabulary. Vocabulary? Yes. Let me get what's your question. We are going to practice the conversation in pairs in the breakout rooms right now. Vamos a ir a practicar la conversación a los breakout rooms. Okay? Okay. 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 There you are. I'm sending the invitations to join. There you are. Go. Lucía, ¿pudo entrar Lucía? Pero ahí está. Hello. Tell me, tell me. No hicimos factura. Oh, sí, okay. Pero salió la carita suya, teacher. Okay, now I'm sending it, okay? Just let me go there and get it. Okay, one second. Ahí va. No, one second. ¿Dónde
¿Dónde estamos, mis niños? Here. There it goes, I think. Teacher, yo casi no le entiendo. Ay, no, hombre, pero ya lo va a lograr entender. Sí, sí, teacher, porque, o sea, como habla bastante, todo en inglés, todo, pero le agarro unas palabras y entonces de ahí las enlazo y digo, ah, esto quiso decir. Yes, you have to blend. Lo que pasa es que de esto se trata de aprender juntos de a poquito. Igual, yes. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para aprender. Correct. Es un diálogo, menos mal que solo vemos dos. Ahora con la teacher ya vamos a ver tres. Y en unas me quedo y me quedo así como, ¿qué dijo? Pero como escucho una palabra y digo, ah, esto quiso decir, digo. Okay, okay. Se parece. Sí. Ajá. Lo que pasa es que a veces lo que hago es que les digo en español y les digo en inglés. La misma cosa que digo en español, digo en inglés. Uh-huh. Así yo así le entiendo mejor. Uh-huh. Sí le entiendo mejor. Pero se va a acostumbrar y no es así. Tiene que ponerle más coco a, así como hace palabras por asociación. Agarra una palabra y eso le da toda la idea. Okay. Okay, girls. There it is in the chat, in the WhatsApp chat. So get it. And I'm going to another room. Okay. I'm going to another group. Okay. So bye bye, girls. Thank you. Hi, teacher. Teacher, me falló la señal y me salí del grupo 4. Gracias. In the future. Okay, I'm start. Did you hear about the visit of the manager today? Okay. I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make or get feel at home from chat in to chat out. Right, our mission is to try why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Hello, teacher. Hello, you did a good job. So I'm going to another room. Continue practicing. Okay. Hear about the visit of the manager today. I did, which are be ready to answer ready? Question. Ready. Be ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make or get feel at home from check in to check out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020.
That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. ¿Verdad que ahí está la teacher? Yes, oh, ya se fue. Here I am. Yeah, you did a good job. I heard you and you were doing a good job. Tell me, do you have any question? Yes, in the preferred. 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 Okay. Okay. Ah, pues sí, en eso teníamos duda. Okay. I'm going to another group, okay? Okay. Continue, girls. Business is, ya no está llamando, business. Ajá, business. Business, okay. Business exists. Excite. No, excite. No, exist. 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 Ah, exist. Exist. But okay, that's right. Our vision. Our vision is to become to the most preferred beach hotel with family by 2020. That's great. Our vision to all where our business want to work in the future. Bye. Cambiamos, voy a ser Diana. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer a question about the mission on the vision on the of the company. Vamos a leerla. Let's read them. A ella, vamos a las palabras, era la misión, el objetivo. Se refiere them, a ellas, a las, no a ellas de mujeres, sino a ellas. Yes, it is correct, Yulisa. It is correct. Cuando usted encuentra así, them, al final, nosotros lo que decimos es leer las, ¿verdad? Ese las es ese them, ¿verdad? Leer los, leer las. Nosotros tenemos las y los. Mira, ellos tienen them. Nosotros gritando ayuda, ayuda, y usted nunca vi. Ay, perdónenme, yo vi que me apareció y en eso se salió de otro grupo Carlita y entonces me apareció encima y se me colaron todas, perdónenme, pero here I am. Que hay inhabilitado el compartir la pantalla. Aquí me salía el anfitrión a inhabilitado compartir pantalla a los participantes. Oh, entonces por eso estaban todos con el problema. Sí, bueno, ya los voy a habilitar para que lo puedan hacer. Teacher, es que yo tengo un problema también. Dígame. Que en mi teléfono yo no puedo descargar PDF. No sé si el correo me lo pueden enviar para poderlo ver, porque tampoco, porque tengo otro teléfono, pero este solo es con internet, no puedo, o sea, el WhatsApp lo tengo en otro, del teléfono normal de número. Pero lo que hice fue enviarles en una imagen, les envié una imagen. Sí, así lo pudimos hacer, pero para poder ver, ¿verdad? Ya este libro y todo eso, pues sería bueno, aunque ya abriendo, ¿verdad? La plataforma ya aparece. Sí, en la plataforma lo puede ver. Sí, exacto. Como tampoco pude entrar, entonces me quedé así de mano cruzada. Sí, Lisa, perdónenme, pero ya ahora ya resolvieron, ¿verdad? Con la imagen que les envié. Sí, ya con un creation que me envió. Ok. Ok, then, no problem. Continue practicing, girls. Do you have any other question? No. No? Habían unas palabras que no las podíamos pronunciar como future.
future. Future. Ajá. Como future. La cheve, ¿eh? Future. Future. Y enrolla la lengua al final. Future. Future. Yes. Y sure. La otra, Marielo, era... Permítame. Sure. Okay. Describe. 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 Y la última, que es la que estábamos. La de éxitos. No, no dice éxitos, dice existir o existe. Exist. Why are business? Exist. Exist. Yes. Exist. Okay, then I'm going to another group, okay? Continue, girls. Katia, teacher. Okay. Thank you. Great. Okay. Okay, so we want to hear Sandra, Patricia, and your partner, please. Can you role play the conversation? Okay, teachers. Okay. With Carla. Okay. But Carla isn't here yet. I think she's still. Are you there, Carla Raquel? Yes. Va a poner la conversación en pantalla. Oh, yes, yes. That's what you were waiting. I'm sorry, girls, but yes, here we are. Okay. I'm sorry. No se ponga nerviosa, teacher. No, no tengo que. Lo que pasa es que no seleccioné la que quiero abrir. Otra vez me da la misma. No, no soy yo, es la máquina la que está nerviosa. Ajá, sí, dígame ustedes. Deme ánimo, por favor. Sí, 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 teacher. No, realmente quiero hacerlo desde la parte avanzada y no me lo da. A ver. El internet, teacher. Sí, es el internet, le vamos a echar las culpas al internet. No, déjenme hacerlo desde la otra forma. Menos mal que existen varias formas para hacerlo. Sí. Bye. Teacher, y déjenos compartir pantalla cuando nos mande los breaks. Ay, sí, así me dijo. No, sí, así debe ser, claro que sí. Yo siempre lo he bloqueado. Sí, así me dijo. Por eso no nos bloqueó. No, no fui yo, no fui yo, está predeterminado. Es el internet, teacher. Sí, el internet, él se bloqueó, no yo. No, pero ahorita tengo que revisarles eso también. Es curioso. Es la primera clase, es la primera clase. Ah, sí, sí, teacher. Hoy sí ya tiene que entrar bien esto. Vamos a ver. Ok, ahí está, y de una vez le vamos a abrir el...
Permitir. He visto melancólica. No está de este lado la opción tampoco. Tengo que hacerlo desde la entrada. Entonces, hagamos ahorita esto de la práctica y luego yo hago eso, ¿ok? Cuando nos vayamos al próximo. Ok. Carla is ready. Are you ready, Carla? Yes. Okay. Yes, ready. Okay, there you are. Sandra, start. Okay, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, your mission is to make a wet feel at home from Chetwood to Chetwood. Right, our mission describes we are business access. And your vision is to become the most preferred beach hotel by Families Beach 2020. That's right, our vision tells where our business wants to get in the future. In the future, okay. So, vamos a ver algunas pronunciaciones acá. Check in to check out. Por favor, cuando digan esa palabra check, que es muy común, ¿verdad? Revisar se usa para muchos significados. Check. Por favor, abran y digan k al final. Porque si lo decimos con una T cerrado al final, suena muy mal. ¿Ok? Así que decimos check in. ¿Ok? To check out. Okay. Okay. Bien, vamos a ver, la otra es, esta es donde dice by families by 2020. Ese B que tienen ahí es by. By. ¿Mm? By, que significa por, ¿verdad? By families by 2020. Exists. Exist. Okay. Ahí lo que está diciendo existe. ¿Por qué nuestro negocio existe, verdad? Describes why our business exists. Bien. Future. Future. Ok. Al final enrollan la R. Y es como una che para decir future. Future. Uh-huh. To the future. Okay, then. Thank you very much, girls, for sharing. And now we are going to see the next activity because in the next activity, tell me. ¿Cómo se pronuncia mission? Mission. 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 No, sion, no. Digo como una SH. Mission. 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 Y visión también se pronuncia igual. Vision. Thank you, teacher. Okay. So we want to learn how to use the infinitives, right? When we write or express the objective of our companies, like the mission or the vision. So let's read the mission statements of successful companies. But let's think about the companies first, okay? Veamos qué compañías nos están diciendo acá, okay? Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike, okay? Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. Okay, let's read again the instructions. Read the mission statements of successful companies. Match them to the companies on the right. And then we're going to compare with our partners, but it is not like that at this moment. We're going to do this activity together. So let's read the first one, letter A. I'm going to read it first and then I'm going to ask some of you to read it too, okay? To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online.
I'm going to read it again. To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. It is Janet. Can you please read letter A? Léamelo, read it, please. Eight. Letter A. Mm-hmm. Okay. To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. Online. Okay. Online. Este verbo es find. Find. Encontrar. Find. Find. Mm-hmm. Thank you very much. Guadalupe, can you read letter A, please? Yo. Yes, please. Yes, Guadalupe, you. La siguiente. No, letter A. La misma. Amazon. Just read it. Léamela. Read. To be, la primera, ¿verdad? Yes, please, letter A. To be the most customer-centric company in the world where people can think and discover anything they want to buy online. Amazon. Okay. people can find, It's not find, it's find, okay? Find. Yes, thank you. I'm going to read letter B. Voy a leer, ahorita la estamos solo leyendo. Vamos a ver. Letter B. To be the global energy company most admired for its people, partnership and performance. Voy a leerlo nuevamente. To be the global energy company most admired for its people, partnership and performance. Can you please read it, Sonia? Letter B. Teacher. Mm-hmm. Me? Me, teacher. What's expandable to be? I want to get the idea of what's your question. Again, can you repeat it? What is? What it's expandable, el significado, ¿qué significa? To be. Porque llegar a ser. Sí, sinceramente me confunde con el verbo to be. Oh, yeah. This is the situation, and this is why we're reading in the context, because this is a very complex topic about the infinitives, because we have bare infinitives and we have this infinitive that has two. Two is the infinitive that shows a direction or shows a purpose, okay? Entonces, voy a repetir lo que dije en inglés para los que se me quedaron ahí. El tema de los infinitivos en inglés, como tenemos dos tipos de infinitivos, tenemos el infinitivo que lleva el to y el infinitivo que lo podríamos decir como bare infinitive, como el infinitivo chulón o solito, ¿verdad? Sin el to. Por eso nos confunde a nosotros, porque para nosotros todos son ar, er, ir en español. But in English, we have two kind of infinitives. The bare infinitives and the infinitives that shows directions and purpose, like to, using to. Okay, el infinitivo se forma con la palabra to y la forma base del verbo. La forma base del verbo es be y el infinitivo lo forma el to. To nos indica un propósito o nos indica una dirección. Ok. Teacher, entonces, en el caso de to, ay, disculpe que le interrumpa. No problem. Me servía según la explicación que tenía en separar dos verbos. Entonces, no sé si en este contexto serviría para lo mismo o solamente para direccionar el objetivo. Ok, en este caso estamos hablando de mission statement. Ubiquémonos en el cómo se redacta una misión y por qué utilizamos un infinitivo.
El infinitivo nos muestra un propósito y una dirección. Ese es otro uso, el que usted me está diciendo, y lo podemos ver en otro tema. Pero en este que estamos viendo, ¿ok? Es el infinitivo está mostrando dirección y está mostrando, dije dirección y propósito, ¿ok? El propósito. Go ahead, tell me. Decir que to be en español, ¿qué quiere decir ya refiriéndose a hablar sobre la misión de una empresa? Ser. Es lo que quiere llegar a ser o lo que quiere convertirse en un corto o largo plazo. Para... Aquí es lo exacto, pero tenemos que hacer la diferencia. Por eso es un poquito de ubicarnos. Exacto, hay que ubicarle el to porque nos indica propósito. Okay. En la misión, como decía arriba en la conversación, ¿qué es la misión? Basémonos de ese concepto. La misión dice, describes why our business exists. Entonces, está respondiendo un por qué. Entonces, si al contestar ese why, este sería un because, ¿ok? O una razón de ser. Entonces vamos a usar el to, ¿ok? Para la mission, ¿ok? Mission. Ahora, la otra pregunta es, para la visión, ¿ok? Es, dice, tells where our business wants to get in the future, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta que responde? Where, ¿ok? La pregunta que responde, este to is where, es una direction. It's a place where we want to get, okay? Entonces, son dos significados del infinitivo que tenemos que tener claros, pero lo vamos a ir viendo en el uso, okay? Porque esto es difícil que lo agarremos, este significa así y así va a ser siempre, okay? En la misión tenemos una respuesta de why. Y en la visión tenemos una respuesta de where. Okay? As in Spanish, I will say as in Spanish. But let's think about this to be. Este en la misión es ser. Okay? En la misión es ser. Pero en la visión es llegar a ser. Okay? En la visión es to the future. And the mission is now and on. Okay? ¿Estamos bien? Era José Mauricio, ¿verdad? Yes, teacher. Thank you. Ok. Hoy sí, ya le agarramos ahí un poquito. Ok. It's clear. Ok. Thank you very much. So now we were reading the second one. To be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Jorge Antonio, can you read letter B, please? To be the global energy company must admire for these people, partnership, and performance. Okay. Thank you. Good. Now let's read the next one. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Can you please read it? One second. Here. Laura Margarita, can you read letter C? Okay. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Excellent. Inspiration. Innovation. Innovation. Okay. Thank you very much, Laura Margarita. So now letter D, to inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Can you read it, please? Let's see. We had someone here down. Jessica? Ah, Marcos estaba por ahí, ¿eh? Okay. Lo tenía, pero Jessica first, and then okay. Marcos. To inspire
Inspire. And nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Excellent. Marcus, can you read it, please? Okay, teacher. To inspire nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. At a time. Mm-hmm. Okay. Okay, nurture the human spirit. Nurture. Mm-hmm. Mm-hmm. Así como future, este es nurture. Okay. Mm-hmm. Okay, then we have these four companies. So letter A, what company is the mission for letter A? Amazon. Everybody agree? Chevron. Y todos pueden accesar a la pantalla. Pueden todos. Quiero ver. No sé por qué no me permite la opción. Me la tiene sin. Sí, ya está habilitado. Uh-huh. Aunque hagamos ahí todos garabato, vamos todos a unirlo acá, ¿ok? Ingresemos todos, ahí donde está arriba el cordón o abajo tienen el cordón donde dice anotar. Hay un lapicito. En ese lapicito, ustedes pueden unir, ¿ok? Hacen la línea de uno al otro, ¿ok? Okay. Oh my God. Who was just trying? Oh my God. Good, Carla. Excellent, Laura. Good. Okay. Ajá. ¿Todos pudieron? Y que tal vez uno se me quedó por ahí. Sí, sí. Quedaron cubiertos. Sí, ¿verdad? Bien, ok. Vamos a. ¿Quién fue el manchón rojo? Alguien, pero yo intenté ver y se borró. Vamos a ver. Dice, creo, si no me equivoco, él dice. Vamos a ver. No sé quién es. No logro ver quién es, no me deja. Okay. Now, we have the idea now, okay, that the mission statement is the purpose of the company, okay? The mission statement is the purpose of the company. And what is the vision then? Then the vision is the future or the place where the company wants to be in the future, okay? What do they want to get, okay? So I'm going to stop sharing here y lo vamos a... Bueno, voy a borrar primero. No quisiera borrar todos estos bellos garabatos, all these beautiful wiggles, but we have to. Okay, it was Amazon, letter A, right? Oh, again, the same thing. I'm sorry. Now we are. Okay, Amazon was letter A. Aha. Uh-huh. Now, what about letter B? Chevron. Chevron. Okay.
What about to bring inspiration? Letter C. Nike. 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 In English, we don't say Nike. We say Nike. 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 In English, it's Nike. Okay. Nike. Mm-hmm. Okay. In Spanish, we say Nike. Uh-huh. Nike. Mm-hmm. So Nike. 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 Uh-huh. Okay. Letter D then is for Starbucks. Okay. Thank you very much. So there we are. This is the order that we follow. Okay. Por ahí tienen un video que ustedes pueden ver en su momento y pueden practicar. Ahora voy a dejar de compartir acá y quiero, tenemos nada más ya 3 minutitos, ok. El día de mañana finalizo esta parte con ejercicios y vamos a hacer los ejercicios de la próxima página, ok, del manual. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Is there any question till where we are so far? No, iba a ser otro checklist, la 55, teacher, no. Exactamente, por eso estoy haciendo ya el closing. Okay. Para que después nos quedamos con Carol y Beth, sería el día de hoy. Carol, ¿se quedaría el día de hoy para hacer alguna consulta? Digo yo que sí. Dice, ok, bueno, está bien. No, dígame, es que estoy dígame. Medio mal de la garganta, entonces no sé si me va a entender. ¿Alguien quisiera cambiar con Carol y Beth? Vamos a ver, sería el que sigue en la lista es. Déjenme ver, por favor. Teacher, perdón que me vuelva a las instrucciones del inicio. El homework es hasta terminar la semana, ¿verdad? No es por clase, ¿o sí? No, no. Lo mejor es que lo vaya haciendo y por eso les digo yo, háganlo al finalizar la clase. Ustedes hacen su tarea y ya quedan tranquilos y felices. Pero como no terminamos el tema el día de hoy, todavía les doy chance que lo hagan mañana. O sea, ustedes tienen que terminar el viernes todas las tareas. Lo que yo quiero es que no vayan a acumularse y después estén sin tiempo, ¿verdad? Para hacerlas. Yeah. Okay. Uh-huh. Quien sigue es Delmi Guadalupe, pero Delmi no está, ¿verdad? No está Delmi. Entonces, quien sigue después de Delmi es Estela. Estela, ¿quisiera cambiar usted con Carol? Ok. Bueno, entonces cambiamos Carol con Estela para que cuando le toque a Estela, le tocaría a usted. Vaya, okay. Bien, muchas gracias. Vaya, muy bien. Entonces quedamos así y voy a tomar la asistencia. I will take the attendance. Carol Ibe Chávez Reyes. Present. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present, teacher. Okay. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Se quedó sin carga, dice. Oh, ok. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. José Mauricio García Hernández. I'm here, present, teacher. Okay. Julio César Ramírez Arevalo. Okay, good night. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Here, teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Present, teacher. Lucía Susana Chica de Claros. Present. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present, teacher. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present, teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present, teacher. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Present, teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández.
Present, teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay. So everybody, then I hope this class will be good for you. So let us meet tomorrow at 8. Please do your homework and have a good night, everyone. Good night, teacher. Okay, have a good night. Kiss and hugs. Okay, there you are. See you tomorrow. Bye. See you. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Okay, see you. Bye, Ileana. Bye, Lucia. Okay. We have Lucia still there. Creo que se quedó colgado ahí. Okay. Ahí estamos. Hello, Estela. How are you doing? How is everything going? Hello, teacher. Hello. I'm fine. Okay. We have a problem with this new COVID. Oh, it's yes. Difficult. Mm-hmm. It's very difficult. Are you working from home now? Are you working in my home office? No, but my sister, she doesn't live with me, but she is with COVID now. Oh, and, I'm so sorry to hear. And in my job, I'm sorry, a lot of people is with COVID. Oh, I'm so sorry to hear. Yes, it is. It's really contagious. Yes, it is. Mm-hmm. Very easy. Yeah, it's very difficult to get this virus. It's very dangerous. Yes, it is. And the most people got about través through. Of the children. Oh, really? Because I have my they were going to school. No. No. I think no, because any friend, the baby is 3 years old. And she gets the virus, but the family contagious, and she has a little symptoms. But the mother, the father, have a lot of symptoms. But are very they getting better, or are they? Are they getting better? But okay. It's difficult because. We don't imagine wait. With a child so little, and you are as a mother being sick, it's really difficult. I insist to my baby, don't touch and don't put your hands in your mouth, but she's very distracted. Because she forgets, and then yes it is. I guess so, because imagine, well, my baby is 4 years old, and she wants to go to the mall, she wants to go to the beach, she wants to go to anywhere, and she just want to go to play with the neighbors, and you've got to say no, and that's too hard for them. It's too hard for them to stay indoors. So yes, it is.
It is very difficult. Mm-hmm. Yes, it is. My daughter go out to the park in front to my house, uh-huh. and the most children uh-huh. Are without the masks. They forgot it. Yes, and parents are not there to take care of that because there are some people, I think they, for example, there is a friend that when we were buying it was in the supermarket and we saw that he took his mask off and then we said, hey, put on your mask. It was a friend of us and he said, I don't believe in that. What? Well, I do. Please do. Please put on your mask. If you don't believe, mm-hmm. I don't care, but I believe, so please put it on. Yeah. But it was a friend of mine. But you cannot do that with anyone. I mean, to everyone, because they are strangers. So, yeah, it's. I think it's the responsibility of each one. Mm-hmm. Mm-hmm. Everyone. Each one is responsible. Mm-hmm. Yes, I believe so. Mm-hmm. Because in my job we don't have a problem with the mask. Okay. But the people contagious uh-huh. in the street in their home. Yes, or in the buses. The public transport. They don't compartir. Share. Don't share with us, with whatever in the office. Mm-hmm. Each one have to their office. Okay. And we don't have contact. You don't have a contact each other. No. Okay. Uh-huh. And the people. The public. Bueno, la mayoría, no sé cómo decirlo, pero la mayoría que se contagió, uh-huh. Generalmente pasaban en su oficina. Most Hello. Of them were in their offices. Okay. Hello, how are you, my baby? I'm sorry, I was thinking about the offices. Hello, how are you doing? Are you okay? Yes. Yes, okay. We are talking about how to prevent COVID. Yeah, because COVID-19 is very... It's a very hard virus. Yeah. That was what we were talking about. Yeah. Okay. Oh, okay. It's like Chinese. Okay. Okay, Stella, is there any question? Is there any question I can help you about the topic that we were studying today? It's very early to have a adopt. Yes. I need to more to have time. More content. Yeah. Okay. But I'm going to read the material, and if I need to ask you something, I'm going to do it. Okay, you can send me, you can text me or you can yes. Tell here in the class. It's okay, no problem. Yes. And I'm able to help you with the dots, okay? Thank you, teacher. So then I think you may have a good night and let us meet tomorrow, Estela. And I good hope night, your sister gets better soon, okay? God's okay. first. Yes. Thank God's you, will. God's will. God's will. Will. Primero Dios okay. se dice God's will. Como will sea la voluntad de Dios. With the... Así como el que conoce. W-I-L-L. God's mm-hmm. will. Oh, mm-hmm. okay. God's will. Will. Y significa will. La voluntad de Dios. Ah, oh, okay. But is God's with S? God, oh, God. Apostrophe God. S. Uh-huh. God's will. Apostrophe S. God's. Mm-hmm. Okay. La voluntad de Dios. Mm-hmm. Okay. God's okay. will. Okay. Okay, Thank Estela. You. Have a good night. Good night. Bye. Bye.